Well, hello, boys and girls. I'm here again to explain to you the next activities. So pay attention, please. Look at here. First activity is in page 37. Here we have page 37. La primera actividad con la que vamos a continuar con el libro es de la página 37, como indica ahí la guía de instrucciones. Acá tenemos la página 37. Dice ahí, la primera actividad que van a realizar es la número 5, number 5, con apoyo de la cápsula pedagógica, que es esta. Van a repetir palabras poniendo especial atención en la pronunciación del sonido wu. Y van a anotar en el cuaderno palabras junto a su significado. Vocabulary. Yes. So, repeat after me. Walk. Wait. Whirl. West. Week. Wake. While. Wonder. Then, después. In the speaking task, deben leer y traducir oraciones A y B y poner especial atención en las terminaciones ER y EST. ER, EST. Una pequeña explicación de lo que son los comparativos y los superlativos. Se las voy a dar en español para que quede claro y lo puedan apuntar en sus cuadernos también, ¿ok? Para los comparativos vamos a utilizar le agregamos la ER y luego el than, que significa que, para comparar dos o más cosas. Por ejemplo, Is Brazil bigger than Argentina? ¿Es Brasil más grande que Argentina? La ER entonces lo que hacía era agregar el más al adjetivo. Más grande, más pequeño, más alto, más bajo, etc. Y acá tenemos la terminación ST, que en este caso cambia la palabra completa, de good a best, para hacer un superlativo. Superlativo es la calidad máxima del adjetivo. O sea, si hablamos de algo bueno, lo mejor. Si hablamos de alguien alto, el más alto. Ya, a eso me refiero con la calidad máxima del adjetivo. Entonces, luego de traducir estas dos oraciones, vamos al número 2. Responder preguntas A y B. Recuerden ayudarse en todo momento con diccionario o con traductor, ¿ok? Y si utilizan traductor, traducir palabra por palabra. Number 3. Siguiendo el ejemplo en color celeste, este que está aquí, que dice USA has the oldest constitution. Nos está diciendo acá que Estados Unidos tiene la constitución más antigua, por el año que se ve ahí, ¿cierto? Old, antiguo, oldest, sería el más antiguo, la calidad máxima, ¿recuerdan? Entonces, siguiendo ese ejemplo y con la ayuda de un diccionario, escribir 5 oraciones usando la información sobre los 5 países y los adjetivos que están acá en el rectángulo. Tenemos big, small, populated, old, and new. Solo 5 oraciones, ya las que ustedes quieran. Pueden hablar de population, area, current constitution o formation. A la imaginación de cada uno, ¿ok? Then page 39. Here we are. 39 o
39. It says only number 4. Buscar el significado de palabras y unir los adjetivos con su sinónimo. O sea, van a buscar el significado de cada una y van a unir. Then, leer el texto de Temuco al lago Bui y crear un vocabulario con las palabras nuevas y el significado. Al igual como lo hacíamos en clase, y ahí tienen un ejemplo. Cada palabra nueva que van conociendo acá en el texto, la anotan en su cuaderno. Y recuerden además que todas las actividades que son del libro se registran igualmente en cuaderno. ¿Ok? En el cuaderno es donde vamos a tener el registro de todos nosotros. Then, page 40. Activity number 5. Paraphrasing. Paraphrasing is the same as parafrasear. Deben traducir estas 4 frases que están acá y encontrar en el texto que acaban de leer acá arriba frases que representen las mismas ideas. O sea, una frase que sea similar a esta, una similar a esta y así. ¿Ya? Y las escriben también en su cuaderno. Then, page 41. Transcribir al cuaderno información de países y nacionalidades. Here you have the country and here you have the nationalities. Así que transcribiendo y repitiendo van a poder ir recordándolas más adelante, ¿ok? Repeat after me now. Canada, Canadian. USA, American. Mexico, Mexican. Costa Rica, Costa Rican. Guatemala, Guatemalan. Panama, Panamanian. Chile, Chilean. Brazil, Brazilian. Peru, Peruvian. Argentina, Argentinian. United Kingdom, British. Italy, Italian. Germany, German. Australia, Australian. New Zealand, New Zealander. Samoa, Samoan. China, Chinese. Singapore, Singaporean. Japan, Japanese. South Africa, South African. Egypt, Egyptian. Nigeria, Nigerian. Let's go to page 42. Here we are. Number 1. Con ayuda de un diccionario, traducir las 4 oraciones. 1, 2, 3, and 4. Oraciones completas. Then, luego responder preguntas A, B y C. Acá lo importante es reconocer la diferencia entre el verbo make and do. Pistas: make tiene que ver con fabricar algo. Do, hacer simplemente. Number 2, completar las reglas A y B usando do or make. Aquí. We use the verb do or make for actions. We use the verb do or make for creating or producing something. Tiene que ver con la pista que yo les acabo de dar. Okay. Then number 3, write in your notebook the correct collocations.
van a escuchar ahora mismo y van a escribir las collocations o colocaciones en el orden que yo lo voy a ir mencionando, ¿ok? Yo voy a utilizar o colocar uno de estos dos verbos enfrente de estas palabras que están acá para formar frases, ¿ok? Luego traducirlas en el cuaderno para que tengan clarito de qué se trata. So, the first one, pay attention. Make friends. Make friends. La nota en el cuaderno. Do a favor. Do a favor. Then, do yoga. Do yoga. Then, make the bed. Make the bed. The next one. Do the shopping. Do the shopping. This one. Do the laundry. Do the laundry. Then make a mess. Make a mess. And finally, make noise. Make noise. Les recuerdo la pronunciación de cada uno. Make and do. Page 43. Reading activity. Leer el texto y crear vocabulary en cuaderno. Responder preguntas de la A a la F encontrando información específica en el texto. Entonces lo primero que van a hacer es leerlo por encima, identificando las palabras que no conocen, las buscan y las escriben a su cuaderno. Luego de tener ese mini diccionario lo vuelven a leer y van respondiendo las preguntas de la A a la F. Todas las respuestas están aquí explícitas, ya tal cual. Es leer y buscar. And finally, 45. Page 45. I'm sorry, 46. Voy a corregir esto. Página 46, que es esta que está acá. It says an interview, una entrevista. Registrar en cuaderno definición de entrevista. En inglés y en español. Esta pequeñita que está aquí. And that's it. Sería todo. Espero de todo corazón que se encuentren todos muy muy bien. Y les mando todo el ánimo para continuar con este aprendizaje distinto. Pero ojalá sirva de todas maneras para todos ustedes. ¿Ok? Quedo atenta a sus dudas. Recuerden enviarme estas actividades listas al correo que está en la misma guía de instrucciones. Y cualquier duda, también, al correo, ¿ok? See you later, alligator. Goodbye.